Good morning, teacher. 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 Hello, students. Good morning. Good morning. Good morning. Vamos a ver. ¿Sí me escuchan? Good morning. Yes. Ok. Déjeme quitar este fondo. Vamos a quitar solamente. Ok, good morning, students. Vamos a ver qué pasó. Disculparán que estuve en una reunión recientemente terminada. La terminé. 8 participantes. Vamos a ver quién está aquí. Alejandra Orellana, Iker Córdoba, Enola, Lorelai, Luis Jiménez, Taira García y Tiago. Muy bien. Siempre muy puntuales los chicos desde el inicio. Que les felicito mucho. Por ahí están con sueñito. Bueno, se entiende este un poquito temprano. Bueno, ya son las 8, pero bueno. Muy bien, ¿cómo están hoy el día de hoy? A ver. How are you today? Bien. Bien, ok. Bueno, el día de hoy tenemos que un review, vamos a hacer un pequeño review de una cancioncita o de una expresión en inglés que ustedes la conocen, yo sé que las dominan mucho, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es lo vamos a enfocar un poquito en lo que es la pronunciación, porque lo vamos a cantar tipo karaoke, la cancioncita que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Pero para eso es necesario que usted primero la escuche, para que sepa los tiempos de la canción y podamos cantarla juntos o después individualmente, ¿ok? Y obviamente, ¿cuál es la expresión? ¿Cuál es esa expresión que vamos a ver el día de hoy? Se la voy a proyectar. Good morning, good morning. Good morning, Bianca. Permíteme. Ok. Sí, esta es la expresión que vamos a recordarlo un poquito, el how are you? Ok. ¿Se acuerdan que ustedes ya habían cantado una canción que sonaba? A ver, ¿quién se acuerda de la canción de How Are You? ¿Se acuerdan? Hello, 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 how are you? Muy bien, Taira, excelente. ¿Sí, por eso yo sé que todos lo dominan muy bien. Suena hello, 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 how are you? Pero hoy vamos a ver, este how are you se usa siempre en todos los saludos, ya sea en la mañana, en la tarde. Sí, o si alguien ve a alguna persona en la noche, también uno le dice, how are you? Entonces vamos a ver una combinación con la mañana, con la tarde y con la noche, ¿sí? Y también una respuesta. ¿Qué es lo que nosotros respondemos cuando alguien nos dice, hello, how are you? ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver en esta cancioncita, ¿ok? Esta clase va a ser bien rápida porque vamos a recordar simplemente esta expresión, pero en otra canción, ¿ok? Les voy a poner la canción en este momento. La voy a repetir, ¿sí? La voy a poner 2 veces para que puedan ustedes agarrar el ritmo, ¿ok? Pongan mucha atención. Se titula How Are You? How Are You? Bueno, algunas personas tienen otra entonación, depende de cómo la diga usted, ¿no? Hay unas que dicen How Are You? Otras dicen How Are You? How Are You? ¿Ok? Mucha entonación. Pero vamos a escucharla en la canción, como nos dice, ¿ok? Hello.
One, two, three. English Sing Sing. How are you? Good morning, good morning, good morning. How are you? I'm fine, I'm fine, I'm fine, thank you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. How are you? I'm not good, I'm not good, I'm not good, oh no. Good evening, good evening, good evening. How are you? I'm great, I'm great, I'm great, thank you. Si vieron que es bien cortita, la voy a poner nuevamente, ¿ok? English Sing Sing. How are you? How are you? Good morning, good morning, good morning. How are you? I'm fine, I'm fine, I'm fine, thank you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. How are you? I'm not good, I'm not good, I'm not good, oh no. Good evening, good evening, good evening. How are you? I'm great, I'm great, I'm great, thank you. Okay, okay, miren lo que aparece aquí. No solo aparece el how are you, sí, porque la chica, la niña canta y el profesor está ahí, ¿no? Good morning, good morning, good morning, how are you? Mire, está usando dos expresiones en inglés. La primera es good morning, y luego dice how are you. O sea, primero le dice buenos días y después le pregunta cómo está. ¿Sí? En español cuando decimos buenos días, profesor, ¿cómo está? Aunque muchos ingresan al aula solo diciendo good morning, está bien, ¿no? Pero la niña aquí le pregunta, aparte de decirle good morning, le dice how are you. Entonces, vamos a ver la parte de aquí. Veamos en qué parte le dice aquí. Aquí no, le dice good morning, good morning, good morning, how are you? ¿Sí? Como le está preguntando, primero le está saludando, ¿no? El good morning, a ver, good morning, ¿qué decimos? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? La mañana. Ah, en la mañana. Entonces, cuando usted se levante ya, todos los días le va a decir a la mamá le va a cantar, good morning, good morning. Good morning, how are you? De esa manera usted ya se acostumbra a saludar en inglés. Cuando ya regrese a clase, usted va a ingresar, teacher, good morning, good morning, good morning, how are you? ¿Y qué le va a responder el profesor? Mire lo que le va a responder. Good morning, good morning, how are you? I'm fine, I'm fine. Mire lo que le dice el profesor. I'm fine, I'm fine. Él le dice, le responde la pregunta de que dice, how are you? ¿No? Y él le dice, I'm fine, I'm fine. Algo más le dice, vamos a escucharlo nuevamente. Good morning, how are you? I'm fine, I'm fine, I'm fine, thank you. Ok, mire, le dice, I'm fine, I'm fine, tres veces. I'm fine, I'm fine, I'm fine, thank you. Y el profesor también le responde y le agradece porque es una forma cortés de preguntar o de saludar a una persona, ¿no? Dice, estoy bien, muchas gracias, o gracias, ¿no? Vamos a repetir nuevamente la primera parte, observe, escuche. Sing Sing. How are you? Good morning, good morning, good morning. How are you? I'm fine, I'm fine, I'm fine, thank you. Good afternoon, good afternoon. Muy bien, dice, es bien fácil, ¿cierto? Dice, good morning, good morning, good morning, how are you? Tres veces dice good morning y en la cuarta dice how are you. Escúchame nuevamente. Good morning, good morning, good morning, how are you?
Y luego le dice tres veces, I'm fine, I'm fine, I'm fine, thank you. Ah, se ve que está fácil, ¿no es cierto? A ver, vamos a cantarla. A ver, vamos, quiero que activen su micrófono, ¿sí? Y la vamos a cantar juntos, ¿ok? A ver, one, two, three. Good morning, good morning, good morning, how are you? Good morning, Ok, vamos a ver, vamos a hacerlo uno por uno, ok. Vamos a activarla con Bianca. A ver, Bianca, solo vamos a escuchar a Bianca y luego hacemos con los otros, ok. A ver, yo te escucho, Bianca. Recuerda, son tres good morning. Y en la cuarta ya dices, how are you? Ok, a ver, one, two, three. Good morning, good morning, good morning, how are you? Good, very good, very good. Vamos a intentarla con Lorelai. A ver, así mismo Lorelai. Tres veces good morning y en la cuarta, how are you? A ver, Lorelai, activate the microphone. One, two, three. Good morning, how are you? Excellent, very good pronunciation. ¿Eh? Muy bien. Vamos a ver a alguien más por aquí. Déjeme ver quién está aquí. A ver, vamos a escuchar a Tyra. A ver, Tyra, vamos a activate the microphone. Recuerda, tres tiempos y en la cuarta ya, how are you? Okay. One, two, three. Good morning. Muy bien. A ver, Tyra, muy bien, estuviste muy bien. Pero en la cuarta tienes que decir, how are you? Mira, escúchame nuevamente. Good morning, good morning, good morning, how are you? A ver, vamos otra vez, Tyra. Activate the microphone, ok. One, two, ¿dónde se fue Tyra? ¿Tyra, estás ahí? Sí. Allá, a ver. One, two, three. Good morning, how are you? Excellent, Tyra. Very good pronunciation. Lo más importante aquí es que estamos practicando también es la pronunciación, ¿no? Usted, si tiene una buena pronunciación cantando, excelente, la va a tener cuando va a hablar, ¿ok? Vamos a escuchar a Tiago. A ver, Tiago Calva. Así mismo. Vamos a igualito como hicieron tus compañeras de perfecto, ¿ok? One, two, three. Good morning, how are you? Excellent, Tiago, very good pronunciation. Y vamos a ver cómo se responde, ya van a participar los demás, ¿sí? Vamos a ver cómo se responde. El profesor, le voy a poner nuevamente para que escuchen, ¿ya? Good morning, how are you? I'm fine, thank you. Ah, mire, tres tiempos así también. I'm fine, thank you. Muy bien, vamos a escuchar a alguien. Solo esta parte que dice ya la respuesta. I'm fine, ¿ok? Son tres tiempos. I'm fine, thank you. Vamos a escuchar veamos, Alejandra Orellana. Sí, vamos a escuchar solo la parte de I'm fine, ¿ok? Tres tiempos, a ver. One, two, three. Good morning, I'm fine. Ok, muy bien. Pero esa es la primera parte, Alejandra. Muy bien, esa es la primera parte. Pero vamos a repetir solo la respuesta, ¿ok? Escúchame cómo lo voy a cantar. I'm fine, thank you. A ver, otra vez. One, two, three. I'm fine, with you. Thank you. Un poquito, ya. Vamos a ver con otro. Activa la cámara, que no le veo. Activar la cámara, ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora, bueno, hasta que activen la cámara, porque no les veo activada la cámara, no les puedo seleccionar. Vamos a ver, Lorelai, tú vas a hacer la parte que dice, I'm fine, thank you. Y Bianca va a hacer la primera parte que dice, good morning, how are you? ¿Ok? Quiere decir que aquí van a cantar las dos, ¿ok? Vamos a escucharlo, se lo voy a poner nuevamente para que sepa qué parte usted va a decir, ¿ok? Corre, ponga mucha atención. English Sing Sing. Solo escucha, ¿ok? How are you? Okay.
Good morning, good morning, good morning. How are you? Esta es la parte de Bianca, ¿no? Bianca va a decir, good morning, good morning, good morning, how are you? Y de ahí Bianca se queda en silencio y Lorelai responde. I'm fine. Bonnie teacher. I'm fine, thank you. Ok, vamos a ver. ¿Están listas, chicas? ¿Niñas? A ver, Lorelai, active the microphone. ¿Y Bianca? Ok. Activa el micrófono, Lorelai. Ok, perfecto. Empezamos. 1, 2, 3. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? Thank you. Ok, Lorelai, sí. Muy bien, vamos a corregir un poquito aquí la pronunciación. Mira, Lorelai, no sé si ves el profesor ahí. Esta que se, donde está la F, se pronuncia fine. A ver, Lorelai, repite. Fine. 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 Está de aquí. Fine. Porque la escuché que la pronunciación es diferente. Fine. Y cuando yo digo, la otra bonita se pronuncia I'm. A ver, repite, Lorelai. I'm fine. I'm fine. Ok. Entonces tú tienes que decir I'm fine, I'm fine, I'm fine, thank you. Vamos otra vez, ok. Esta última tiene que salir ya mucho mejor. A ver, Bianca, ¿lista, Bianca? Yes. Ok. Con Lorelai también. ¿Eh? 1, 2. Activa el micrófono, Lorelai. 1, 2, 3. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine. Thank you. Ok, muy bien, Lorelai. Ok, vamos a ver quién más quiere participar. Vamos a Alejandra. Alejandra con... Veamos quién más tiene activada por aquí. Alejandra, vamos a elegir a Tiago. Ok, Tiago, activa el micrófono, Tiago. Ok, Tiago, tú vas a decir la segunda parte, ¿ya? Activa el micrófono. Tiago, tú vas a decir, I'm fine, thank you. Pero quédate activado el micrófono. Y Alejandra va a decir, good morning, ¿sí? Good morning, good morning, good morning, how are you? Ok, déjeme ponerlas de otra forma en la pantalla, ¿sí? Para podernos ver todos. Deme un segundito, ya, ahí. A ver, Tiago, vamos, empezamos con Alejandra, ¿ok? Alejandra, activa el micrófono. Good morning, how are you? Tiago. I'm fine. Thank you. Excellent, very good pronunciation, Tiago, Alejandra, muy bien. Vamos a ver a... Yohaira debe ser, ¿no? ¿Por qué tiene el nombre Yohairo? Yahaira debe ser. ¿Me corrige para cambiar el nombre aquí? El usuario que está con Yohairo, ¿qué nombre es, niña? No le veo muy bien. No se puede quitar el nombre de mi hermano, soy yo, Patricia. Ya te le cambio ahorita, Patricia, ¿ya? Ya, ahí está Patricia. Ya, vamos a hacer Patricia, ¿sí? Vamos a activar el micrófono y lo vamos a hacer con Tiago David. A ver, Tiago, ¿ok? A ver, Patricia, tú vas a hacer la parte de good morning y Tiago va a hacer la parte de I'm fine. ¿Ok? Recuerden, se los voy a repetir. Son tres tiempos. Good morning, good morning, good morning, how are you? Y Tiago tiene que decir I'm fine, I'm fine. I'm fine, thank you. A ver, vamos a activar el micrófono. Patricia, ¿se me fue Patricia? ¿Dónde está Patricia? Hola. Se me fue. Ahí está. A ver, Patricia, empezamos contigo, ¿ok? 1, 2, 3. Good morning. How are you? ¿Tiago? I'm fine. I'm fine, thank you. Excelente, muy bien. Good pronunciation. Vamos a ver quién me falta por aquí. Me falta Iker. No sé si hay Iker, puedes activar el micrófono, la cámara. Si no tienes cámara, bueno, activa el micrófono. Ya, ahí está Iker, ya te veo. Iker, tú vas a hacer la primera parte, el good morning, ¿ok? Y vamos a hacerlo con Derek. Derek, activa la cámara, Derek.
Derek, ¿estás ahí? Derek Villa. Vamos a ver. Derek, ¿sí me escuchas? Vamos a hacerlo entonces hasta que se restablezca Derek con Enola. Enola, ¿estás ahí? Hola, buenos días, licenciado. Dijo Derek. Sí, Derek, a ver. Sí. Aquí está. Ya, ok, vamos entonces. Iker y Derek. Iker va a hacer la parte de good morning y Derek va a hacer la parte de I'm fine. Escúcheme nuevamente, ya les voy a repetir. La primera parte es good morning, good morning, good morning, how are you? I'm fine, I'm fine, I'm fine, thank you. Ok, vamos a ver, Iker, tú empiezas, ok. Activa el micrófono, Iker. One, two, three. Good morning, good morning, good morning, how are you? Derek. I'm fine. Repite, mijo. Repite. Alexander, repite. I'm fine. I'm fine. I'm fine. Thank you. Mijo, repite. Siempre tengo un problema con él hoy. No quiere hablar. Ok, no se preocupe. Háganle escuchar nuevamente. Vamos a hacerlo con Enola. Enola, ¿estás ahí? No sabe qué va a hablar. Enola. ¿Cómo chucho no vas a saber si está explicando? Enola. Se me desapareció. No, vamos a hacerlo con Luis. A ver, Luis Jiménez, activen el micrófono. Tú vas a hacer la segunda parte, Luis. Sí, I'm fine, thank you. Iker, vamos a ver una vez más. A ver, Iker. One, two, activa el micrófono. One, two, three. Good morning, good morning, good morning, how are you? Luis. I'm fine, how are you? Ok, bueno, no está mal también en inglés, también a veces nosotros respondemos estoy bien, ¿y cómo estás tú? ¿No? Suena bien también, ¿no? Pero sería en la canción, si seguimos el guión, sería I'm fine, I'm fine, I'm fine, thank you. Eso lo conocemos good morning, algo parecido pasa cuando hacemos good afternoon. A ver, ¿quién me dice good afternoon? ¿Se dice en la mañana, en la tarde o en la noche? ¿Ven? En la tarde. Sí, ya cuando son las 12, la 1 de la tarde, la horita que usted ya almuerza, ahí nosotros decimos ya good afternoon. Vamos a escuchar la canción Good Afternoon, ¿ya? How are you? Good morning, good morning, good morning. How are you? I'm fine, I'm fine, I'm fine, thank you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. How are you? I'm not good, I'm not good, I'm not good, oh no. Good evening. Entonces, ahí, mire que ahí ya el papito ya le responde, I'm not good. ¿Sí? O sea que no siempre vamos a estar bien, ¿no? Entonces, por eso es que le responde a otro. Pero le dice, good afternoon, good afternoon, good afternoon, how are you? ¿Sí? La misma canción se lo hace con good evening. A ver, good evening. Se dice en la mañana, en la tarde o en la noche. A ver. De tarde. La tarde. Good evening. De noche. De noche. Good evening. De la noche. Claro, ya cuando está ocultándose el sol, ahí nosotros decimos ya, good evening. Ya cuando usted merienda, dice good evening. ¿Ok? Y también va a sonar good morning, igual que good morning, good afternoon, good afternoon, good afternoon, how are you? Good evening, good evening, good evening, good evening, how are you? ¿Ok? De esta manera usted puede practicar el idioma inglés. ¿Ok? Para los papitos que me están escuchando, ¿sí? Y a los estudiantes también, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta semana? Como solo hemos practicado esta canción, usted va a hacer dos cosas, ¿sí? Va a hacer las tres canciones, ¿sí? Good Morning, va a dividir el cuadernito, ¿sí? Va a dividir el cuadernito en dos partes. En la primera mitad va a escribir la canción con Good Morning. Good morning, good morning, good morning, how are you? I'm fine, I'm fine, I'm fine, thank you. La escribe la canción en una columna, y en la columna de al lado va a ser un dibujito que represente el good morning.
el buenos días donde está el profesor y el sol saliendo ahí porque es buenos días, ¿ok? Y pero el sol debe estar, para que identificar el día de la noche, el sol debe estar como saliendo recién de las montañas o detrás de la casita para saber que recién es en la mañana, ¿no? Más abajito va a ser la canción con el Good Afternoon. La va a escribir Good Afternoon, Good Afternoon, Good Afternoon, how are you? Y va a poner lo que responde el profesor, que es I'm not so good. Algo así le responde, ¿ok? Y al ladito va a ser un dibujo de la niña y con el profesor que preguntándole eso, pero el solcito ya va a estar más arribita porque ya son las 12 del día, ¿no? Y al último hace la canción del Good Evening y con el dibujo ya de la noche, ¿ok? Esa es la actividad del día de hoy. Les voy a pasar el enlace para que puedan practicarlo. Déjenme ver si lo pueden copiar, porque déjenme ver, ya. A ver, se los voy a pasar. Ya, se los voy a pasar en el grupo. Se los voy a pasar en el grupo para que puedan practicarlo, ¿ok? Y hacer ya la tarea, ya pueden trabajar. ¿Está claro, chicos? ¿Hola? Ahorita se los paso al grupo para que practiquen la canción y ya se pongan a escribir la canción, ¿ok? Estamos en el proyecto 6, semana 3, ¿sí? Proyecto 6, semana 3, ¿ok? Thank you very much, students, ¿ok? Ya se me está durmiendo Lorelai. Bye. Goodbye, goodbye. Bye. Bye, bye, students. Bye, bye. Bye, 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 teacher. Bye 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 bye. Bye bye. Bye bye.